Hoy vamos a hablar de la vida después de la escuela secundaria. Quizás ya estás pensando en eso, ¿verdad? ¿Consiguiendo tu primer trabajo? ¿Cómo se mirará? ¿Cuánto dinero ganarás? La economía de los Estados Unidos ha cambiado bastante. Ahora hay más puestos de trabajo que requieren conocimientos académicos y habilidades técnicas. Nosotros te queremos preparar con todo, para que tengas todas las ventajas cuando empieces a conseguir el trabajo que amas. Trabajamos cada día para preparar a nuestros estudiantes para la graduación, la universidad y carreras. Este video le ayudará a entender quién eres, qué es lo que quieres llegar a ser y, últimamente, cómo llegar allí. Como un SUSD graduado, queremos que encuentre éxito después de la escuela secundaria. La preparación para la universidad y las carreras es una parte esencial. Cada día estás ganando conocimiento y técnica. Las clases que tomas importan en el mundo del trabajo. Si usted recibe buenas calificaciones y completas la secuencia de cursos A a la G, estarás en un lugar mucho más mejor cuando te gradúes y tendrás más opciones para una mejor escuela o carrera. Con eso, tome las clases más difíciles que pueda. Aprenda a escribir y organice su trabajo académico. Los colegios y los empleadores valoran esas habilidades. Los empleadores esperan que usted venga a trabajar listo para contribuir. Están buscando empleados que cumplan los plazos, trabajen en equipo y organicen proyectos. Aprenda ahora cómo administrar su tiempo y resolver problemas en casa y en clase. Cada empleador puede apreciar esa habilidad. Luego hay habilidades técnicas. En estos tiempos es probable que ya eres bastante bueno con el teléfono celular y computadora. Mantenga esas habilidades. Muchos de los trabajos mejores pagados implican un nivel sofisticado con computadoras, ya sea para probar los coches, para reparaciones de motores, diseñar o construir un edificio ecológico, para monitorear pacientes en un hospital. Mire los cursos disponibles en su escuela y considere perseguir certificados en campos técnicos mientras se dirige hacia la graduación. Los empleadores van a querer saber lo que puede hacer y lo que puede hacer bien. Se necesitarán habilidades técnicas para tantos nuevos puestos de trabajo. La graduación de la escuela secundaria es el primer paso importante, pero usted deseará considerar el entrenamiento de la universidad y de la carrera para asegurarse que usted estará en un buen lugar. Ahora probablemente te estarás preguntando, ¿qué necesitas hacer para alcanzar tus metas? ¿Qué tal un consejo? Primero, saber quién eres. ¿Qué te gusta hacer? Su maestro, consejero o director pueden ser capaces de aconsejarte para una mejor carrera. Un obstáculo puede ser que no son conscientes de las muchas diferentes carreras y puestos de trabajo por ahí. Así que empiece a explorar, porque hay muchos diferentes tipos de trabajos. Empiece a investigar y haga muchas preguntas. No es demasiado pronto para planificar la educación que necesitará y lo que va a costar. Por favor, no se asuste de una opción de carrera, debido al tiempo o dinero requerido. Con un poco de planificación, todo es posible. Su plan debe incluir sus metas, los primeros pasos que debe seguir para conseguirlas y luego su resultado esperado. ¿Qué viene primero? Probablemente alguna educación después de la escuela secundaria. Quizás un título universitario o más, seguido de un puesto de interno que puede o no ser pagado. Un aprendizaje pagado podría seguir y luego, gran noticias, su primer trabajo. Y así es como usted se prepara para una carrera exitosa. Simplemente sé sincero con quien eres. Échale ganas y nunca pierdas de vista sus sueños y metas. SUSD está comprometido a prepararte para la universidad y para una carrera. Estas direcciones electrónicas están aquí para ayudarle a empezar.